La Ley de Defensa del Consumidor dice que cuando tomás un crédito, el valor de la cuota mensual que tenés que pagar no puede superar el 35% de tus ingresos. Uh-huh. Ahora, aquellos que firmaron créditos UVA se encontraron que iban por el 40%, por el 50%, sí, hasta el 60%. Sí, 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 tremendo. Un dolor de cabeza para los mendocinos que en su momento sacaron los créditos para los préstamos UVA y que lamentablemente vieron que el precio de la cuota se había hasta duplicado, como vos decías, y en algunos casos hasta un poquito más. Lo cierto es que hay 650 personas litigando en la justicia por los créditos UVA. Ha salido un fallo sin precedentes en la provincia de Mendoza, el caso concreto de un mendocino que solicitó en el año 2018 un préstamo por cerca de 2.799.000 pesos. Él estaba pagando ese año 16.000 pesos de cuota y ahora el monto se ha elevado a los 34.000. Estamos hablando de más del 50% de lo que él percibe mensualmente. Por lo tanto, presentaron un recurso de amparo. La abogada Mariela González decidió presentar esta medida cautelar para ordenar al Banco Nación que le cobre al titular de este crédito hipotecario una cuota que no vaya a superar el 35% de sus ingresos. Finalmente, sí, claro, la justicia mendocina le dio lugar y le ordena al banco cumplir con esta medida. Vamos a ver qué es lo que responde, sí, el banco. Sí, y de qué ahora forma pueden determinarlo. O sea, más allá de, claro, lo que se indexe, lo que dice la jueza no es que no aumente la cuota, que aumente en base al convenio, al contrato que tenga firmado, sí, pero a la hora de cobrar la cuota mensual no tiene que superar el 35% de sus ingresos. ¿Esta persona entonces tiene que notificarle permanentemente al banco cuánto gana? ¿Cuánto está cobrando? Aparentemente tiene que ser así. Porque si no, ¿cómo el banco ¿Cómo lo se puede entera? Comprobar? Claro, ¿cómo, claro, puede calcularle la cuota? Porque lo del tema de la inflación, todo esto se supone que estaba calculado o estaba por lo menos analizado. Estaba previsto. Estaba previsto. Bueno, nadie previó que se iba a pasar lo que pasó el año pasado, eso también es cierto. Sí. Aquel que tomó el crédito, como este señor, en el 2018, no se imaginó que el 2019 iba a ser catastrófico, que se le iba a estar como fue duplicando, como se le está duplicando. Es más, le quedan 28 años de pago por delante, considerando que la inflación anual, ponele del 10%. ¿Qué? No. Este mendocino podría terminar pagando por su vivienda única 360 millones de pesos, cuando él pidió 2.800.000. Bueno, hablamos con la gente del Colegio de Abogados, Defensa del Consumidor, y esto nos decían al respecto. Celebramos este fallo, consideramos que es un gran trabajo también de la doctora González, quien ha presentado la acción. Nos parece que es necesario que el Poder Judicial intervenga a la hora de tener que readecuar esos contratos. Los ingresos que habían previsto esas personas para poder pagar ese crédito no alcanzaron, porque se quedó muy retrasado el salario respecto al índice de inflación. Y no solo es el hecho de no poder pagarlo, sino el hecho de que en los créditos UVA han sido todos créditos hipotecarios para el acceso a vivienda. Claro. Entonces está en juego también el derecho a la vivienda. Es decir, uno va con la ilusión de tener un techo propio y en definitiva termina perdiendo la plata y perdiendo la casa. Claro, o sea, claro, eso es una situación muy grave y que no se puede dejar al arbitrio de lo que decían hacer los bancos. Uh-huh. Es decir, el Estado, en principio el Estado fue el que creó las condiciones para que se den estos créditos. Sí. Entonces el Estado, por alguno de sus tres poderes, tiene que intervenir para corregirlo. Claro, claro. Nosotros consideramos que esa es la vía correcta.